Gracias. Ahora sí, que lo disfrute, doctor. Gracias, muchas gracias. Que esté para bien, Ándale, pues, gracias. Ah, sí, yo lo traigo a A través de la Secretaría de Desarrollo Social y el licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato. San Antonio Corrales, San Pablo y por supuesto San Lucas. Muchas gracias por estar aquí. Sobre todo los problemas que tenemos en esta comunidad. El Carrizo, Vallecito. Eso, las muchachas, levántense. Porque a mí me gusta salir a las comunidades, ir a encontrar a la gente, escucharlos y como bien hacen sus peticiones, sus inquietudes y de primera mano saber qué es lo que necesitan. Porque de otra forma, pues estando uno nada más en la oficina, pues difícilmente sabemos de la realidad de las cosas. O nos llega aquello que queremos escuchar o aquello que nos quieren decir. Pero ya cuando estamos aquí cerca de ustedes, cuando vemos la problemática, la realidad, que sabemos que Jerécuaro es de los, está entre los 4 municipios con mayor marginación en el estado y que requiere una atención muy importante, de seguirle echando las ganas, y yo sé que lo hemos venido haciendo, soy testigo de ello. ¿Cómo ha venido cambiando? ¿Cómo ha venido mejorando? Pero todavía hay mucho que hacer todavía, no podemos estar tranquilos. Hay muchas necesidades, muchas carencias. Y poder estar aquí, para mí es una gran oportunidad. Una gran oportunidad, primero, como bien lo dicen, oye, pues primera vez que estoy un gobernador, yo quiero ir a donde no han ido. Yo quiero estar en aquellos lugares donde hace falta recorrer sus calles, donde hace falta ir a ver las casas, ver cómo viven, qué necesitan. ¡Ándale! ¡Vamos!